Yo concurso más antiguo de Galicia, salvamos 42 años. Esta casa me ha dado un esfuerzo importantísimo, sobre todo económico, que más los patrocinadores de esta elección. Hemos comenzado pues, presentando a los miembros del jurado que serán los encargados de deliberar los premios de esta edición que luego les contó. Llamamos y recibimos también un fuerte aplauso a don Iván Costa Blanco, mestre de música tradicional gallego. Don Antonio Gutiérrez Pereira, director de la banda de gaitas Tremiñano de Ponteareas, mestre de música tradicional e gaiteiro. Don Joaquín Miguel Rodríguez, artesán e gaiteiro. Don Manuel Alonso Iglesias, percusionista. Don Manuel Iglesias, percusionista. Don mestre de música tradicional, investigador e gaiteiro. Con su lado presentado ya en esta edición, hoy tenemos que celebrar la memoria de don José Carlos Orfeo, miembro de su lado durante muchos años de este concurso de gaitas en Ponteareas, el que falleció recientemente. Ahora sí, vamos a hablar los premios por que optan los participantes de esta edición. Primero premio, 1.800 euros, patrocinado por la excelentísima Diputación Provincial de Pontevedra. Segundo premio, 1.200 euros, patrocinado por la empresa Coaces. De tercero premio, 900 euros, donado por los empresarios don Francisco Rodríguez Obral y don Manuel Rodríguez Obral. O cuarto premio, 600 euros, patrocinado por el excelentísimo Consejo de Ponteareas. En el quinto premio, 300 euros, patrocinado por la empresa Banatay. Queremos deplorarles a todos ustedes a su colaboración desinteresada en este concurso, pero señalamos que, de acuerdo con lo que establecen las bases, no apartado cuarto, lo mismo, dice no supuesto de que el número de grupos inscritos sea inferior a 15, podrás celebrar un concurso en jornada única o domingo. Por lo tanto, en esta edición contamos en esta jornada con participación de 11 grupos. Ahora sí, entramos en materia. Son las 11:30 de la mañana, en momento de iniciar la 42ª edición del concurso de gaitas de Ponteareas. Comenzamos por un grupo que ven de Vigo, formado por los gaiteros José Carlos Otero Rodríguez y Manuel Alonso Villar, como tamborileiro Marcos Alfaya Caribe y de bombeiro José Antonio Fernández Díaz. Interpretarán cebras de Ancho Gato Vaqueiro, el ojo de brazas de Soutero, pieza tradicional. Recibímoslos con fuerte aplauso y felicitamos
co participante o terceiro desta mañá de domingo. Falamos de un grupo que chega de Sion Carballiño, composto por os reiteiros Carlos Castro e Roberto Pradas, Xavo Xeira, Dolores Andrea Vázquez e Diego Peiro, pois Cristina Vázquez. Interpretarán os reiteiros de Susana Seivane. Falamos do grupo Orfeñón, os calzasachos do Carballiño. Adiante. Thank you.
Nos seguimos na 42ª edición do concurso de gaitas de Ponteareas que se celebra aquí no Centro Artístico Esportivo. Imos co cuarto participante, que chega dende Marín, formado por os gaiteiros Félix Ángel Boullosa e José Francisco Gil, tamborileiro Vicente Muñoz e de bombeiro Raúl Lago. Interpretarándose en primeiro lugar a Brente Cordobera de Rosario de Leonardo Bouta, para rematar o teiro de uso de Alex Sotero. Bienvenido, recibimos con un fuerte aplauso o grupo de Marín, Picuña. Thank you.
profesorado son Joaquín Miguel Rodríguez, Iván Costa Blanco, Antonio Gutiérrez Pereira, Manuel Luz Iglesias, Jorge Sergio Núñez y Homo Peiro Alespente. Interpretarán en primer lugar Bacalada de Alex Pente y luego para tratar Muñera do Morrazo, Muñera número 313 do Cancionero Castro San Pedro. Bebidos y también recibimos los cupos de aplauso Grupo da Coruña Regulteiros. Thank you.
gaitas en Pontealiás. Composto polos gaiteiros Pablo Fernández, Roberto Sotelo, tamborileiro Serafín Santos e bombeiro Pilar González, interpretarános en primeiro lugar no cruceiro de Ío de Nazario González Mosenas. Para rematar, Fuseré de Pablo Fernández e Roberto Sotelo, conozco desde Caca como Razo, Ludo Baina. Thank you.
chicos, fuerte aplauso para un grupo de pollo, Rebea Solta. Thank you.
Thank you.
caballero último y largo, penúltimo de los participantes en esta gran final de la 42ª edición del concurso de gaitas en Ponteareas. Son los gaiteros, David Fernández, David Cambra, de Tamborileira, Noelia Pocho y de Mofeiro, Fernando Pino. Interpretarán en primer lugar Fandango Desesperado de Pedro David Lamas, luego para rematar de Emilio Romero, Novelúas. Llevamos un poquillo a la casa porque son de Ponteareas. Bienvenidos, también un fuerte aplauso para él, es Eneno Soar.
de Pontevedra, sonando un poquito en la cancha, como yo decía, de que damos lo derradero, último, dos participantes de esta 42ª edición del concurso de gaitas de Pontevedra, que es aquí, los Centro Artístico Esportivo. Formado por los gaiteros José Manuel Mojón e Isidro Vidal, por los tamborileros Noa Vidal, Pola o Bombeiro David Bellas, interpretarán hoy en primer lugar la llegada de José Manuel Mojón Pérez, que para rematar atrevimiento de Isidro Vidal Callardo. Los pastores de Samil de Ourense son los últimos participantes.
antes de proceder a la entrega de premios de esta edición, queremos que suba el escenario don Severo Pérez Arzulay, que va a recoger un diploma a título póstumo dedicado a su pai, don David Severo Bermúdez Gaiteiro, de reconocido prestigio, la parroquia de Prado Ponteareas, que ganó un segundo premio en un certamen de gaitas del Prado Ponteareas, lo año 1947. O quinto premio patrocinado por Garantán corresponde ao grupo Senteiro Soar de Ponteareas. Cuarto premio, patrocinado por el Concello de Ponteareas, con una dotación económica de 600 euros en diploma, corresponde al grupo Reguleiro Cataluña. De 900 euros en diploma. Entregar o premio don Salvador González Soria, alcalde de Ponteareas, e o diploma don Andrés San Pedro Fernández, consejero de Cultura. Ese tercero premio con 900 euros en diploma corresponde ao grupo Picuña de Marín.
primeiro premio, grupo que logo terá que interpretar pois un tema para rematar esta 42ª edición do concurso de gaitas en Quincos de Aias. Primeiro premio, patrocinado pola excelentísima Administración Provincial de Pontevedra, cunha dotación económica de 1.800 euros e diploma. O gañador da 42ª edición do concurso de gaitas de Ponteareas, que recibimos un forte aplauso, por suposto, e o grupo Raria Solta de Coio. Con Concello de Cultura, con Grupo Rede Solta de Pollo. ¡Hasta ahora que ven!